Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Sauron Droner. En el vídeo de hoy tenemos algo muy importante, como ya dije en el anterior vídeo, que por si no lo sabéis, estoy aquí, aquí abajo, pues lo tenéis por aquí arriba, bueno, al revés, por aquí arriba, ¿vale? Y hoy vamos a probar la función de seguimiento del Mini 2, algo que estaba por venir, ¿vale? Y algo que nos prometían con la nueva liberación del SSDK, bueno, perdón, del SDK. Y es algo que todos nosotros necesitamos en un dron con este calibre, como es el Mini 2. Y pues lo que he descargado yo es la aplicación de Litchi, ¿vale? Son alrededor de 25 euros, pero yo me hice desarrollador de Litchi para probar a ver si esto era correcto antes de comprarla, ¿vale? O sea, lo he probado, he comprado la aplicación y funciona correctamente. Y lo que vamos a ver hoy es cómo nos sigue y de qué forma nos sigue. Lo vamos a hacerlo de dos formas. Una, a pie, como veis ya es de noche, pero es un lugar bastante iluminado. A pie, ¿vale? Y luego lo haré con mi patinete eléctrico, ¿vale? Y me va a seguir con el patinete. No hace falta que tengamos el mando en la mano. Así que bueno, despegamos y comenzamos con el seguimiento. Muy bien, pues ya estamos aquí y simplemente habría que ir. Bueno, entramos a Litchi, ¿vale? Nos registramos. Tenemos que crear una cuenta de DJI para poder registrarnos en Litchi y que vaya todo correctamente. Y una vez hecho esto, tenemos muchas opciones, además de que tenemos también la voz en español. Así que bueno, le damos aquí a la pantalla. Esto es el modo FPV normal, ¿veis? El modo FPV con su aviso de batería, todo, pero bueno, vamos a lo que nos importa y es podemos hacer waypoint, podemos hacer follow, podemos hacer órbita, focus, ¿vale? Que esto nos va de una ubicación, nos va a hacer una foto y lo más importante, el track. Bueno, pues aquí yo he intentado darle muchas veces y digo, uy, no funciona en un principio, porque lo que tenemos que hacer es con dos dedos, tenemos que elegirnos nosotros. Y ahí ya me habría pillado. Y una vez hecho esto, ya nos pilla. Y subimos un poquito de altura. 5 metros como mínimo. Ahí. Y ahora ya le doy, entiendo los riesgos. Y como veis, ya viene hacia nosotros, mirad, yo no estoy tocando nada y el dron nos sigue. Hay muchas veces que nos pierde porque el lugar está muy oscuro, que sea, pero ves, ya me ha captado otra vez. Y si nosotros andamos hacia él, el dron va a avanzar hacia detrás para captarnos lo mejor posible. Y esto es una de las funciones, bueno, que nos prometían con la liberación del SDK, y estoy muy contento porque todos nosotros vamos a poder utilizar ya el seguimiento, ¿vale? No me meto tanto con la fotogrametría porque es algo que no todos los que estamos en este canal vamos a utilizar. Yo lo voy a utilizar para algunos trabajos, pero no me voy a enfocar solo en la fotogrametría porque también tenemos que saber modelado 3D para hacer fotogrametría, ¿vale? O sea que nos vamos a meter con las cosas principales, como es, por ejemplo, el seguimiento, que es muy importante. ¿Veis? Yo me alejo como si fuera un dios aquí. En este momento yo estoy en la gloria. Ahí nos habría pillado, nos habría perdido, nos habría perdido. También es por la situación en la que estoy yo, que es de noche, ¿vale? Pero si nos movemos lentos, por ejemplo, cuando hay algún error de estos, podemos quitarlo. Nos volvemos a seleccionar a nosotros. Y simplemente le damos, entiendo los riesgos, y seguiría. ¿Veis cómo me sigue? Ahí, estupendo, estupendo, estupendo. ¿Veis?
Esto es lo más importante de todo para mí, porque es el seguimiento, es algo que estaba esperando para mi dron, porque me gusta mucho también grabarme, y hay otras personas a las que le he hecho trabajos que también les gustaría que les hubiera grabado con seguimiento, y pues simplemente para todos vosotros ya tenéis el seguimiento. Ahora vamos a probarlo, ¿vale? Pero con un vehículo, con un patinete en este caso, y vamos a ver qué tan rápido es el dron para seguirnos. Así que bueno, me monto mi patinete y vamos a probarlo. De acuerdo, ya estoy aquí con el patinete preparado, ¿vale? Con mi patinete tuning. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ponerse un poco más difícil al dron, ¿vale? Vamos a pedir que nos siga otra vez. Ahí. Y ahora sí, vamos a que nos siga, viendo los riesgos. Dejo el mando en el suelo. Y vamos a ello. Seguir terminado debido a la baja confianza. Y bueno, como veis, el campeón ha hecho su trabajo y nos ha seguido muy bien. Iba a una velocidad constante. O sea que, como veis, funciona estupendamente. Y encima, lo bueno que tenemos son los avisos de batería en español también y cualquier otro aviso. A ver si se dejan oír. Bueno, seguramente ya lo habréis oído vosotros. Advertencia, batería de la aeronave en 24%. Y bueno, pues aquí tenemos el vídeo de seguimiento, ¿vale? Tenemos muchas más opciones. Tenemos para cambiarle también la configuración, el vuelo en órbita. Por ejemplo, queremos que vuele en órbita. Pues vamos a ponerle, por ejemplo, 2 metros por segundo de vuelo en órbita, y ahora nos elegimos a nosotros y nos va a dar una órbita de 2 metros por segundo teniendo un rumbo
fijo. Por ejemplo, vamos a ponernos que estamos ahí, ¿vale? Todavía se pierde, todavía faltan... Destino perdido. Todavía faltan ultimar unos pocos detalles, pero lo importante es que tenemos seguimiento en nuestro... Advertencia, batería de la aeronave en 21%. Minidos. Y esto me alegra mucho porque para todos nosotros nos va a resultar muy útil. Así que bueno, nos vemos en otra ocasión. Hasta otra. Adiós.